Un saludo especial a todos los ibaguereños. Queremos decirle que desde ya estamos trabajando frente a la veeduría y control político frente al IVAL. Tenemos la responsabilidad y en el próximo año, por supuesto, iniciar llamando a debate de control político al IVAL. El IVAL es una entidad que hoy tiene la responsabilidad de entregarle a los ciudadanos eficazmente el acueducto complementario, un acueducto que, recordemos, viene en proyectos desde el año 97 aproximadamente y que hoy se está terminando un acueducto complementario donde necesitamos exigir, por supuesto, celeridad y, por supuesto, eficacia en lo que es la construcción de este acueducto complementario. Tenemos esa responsabilidad de llevarle agua a todos los rincones de la ciudad. Hoy se está construyendo el tanque de la Fiscalía, que ya prácticamente está terminado, ya se terminó el tanque de Miramar y se tiene que interconectar, por supuesto, a las zonas de expansión como es la Comuna 9 y, por supuesto, la Comuna 8 y también, obviamente, con el acueducto complementario que trae el agua desde el río Cocora y llega a la planta de La Pola, entregarle agua a toda la ciudad, a todas las comunas de Ibagué, pero tenemos que ser consecuentes y, por supuesto, vigilantes, que las cosas se hagan bien, que los